Se ha sacado de la tele. ¿Qué dices? ¿Que se apaga la tele? Pues la tengo. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Sí, no. ¿Qué? La pandemia se le está yendo de las manos, ¿eh? ¿A que sí? La pandemia está haciendo un daño horrible. Sí, y sobre todo a muchas personas, las personas mayores. Sí, y a la economía también. Que será de nosotros, sí, claro. Nosotros no ya ha caído. Vamos a tener un de hecho, trabajo. Ya ha caído. Ya ha caído, pero si cae más, es que no vamos a tener un trabajo en el futuro. Ni podemos vivir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ahorrar, tal vez? Desde los de la clase media ya estamos ahogados para sobrevivir, como para que siga prolongándose. Sí, yo creo que ahorrar es la solución. ¿Pero cómo ahorras en un tiempo de pandemia? Cuando pues a lo mejor no tienes ni trabajo. Ya. Claro. Lo que tenemos que hacer es intentar priorizar las cosas necesarias y no comprar bienes innecesarios que muchas veces los compramos por simple capricho. Yo creo que... O comprar una cantidad inmensa de algo que la verdad no vamos a... Sí, ahora la gente está como, va como al supermercado y compra un huevo de... ¿Papel del baño? Claro, es que no sé, ese... Es brutal. Tiene miedo de... Pero también es necesario consumir, pero también necesitamos consumir. Eso sí. Pero a lo mejor no te vayas a Mercadona y compres 10 paquetes de papel del baño. Claro, pero si por ejemplo a los pequeños comercios de aquí, si estás entre irte a cenar a un McDonald's, por ejemplo, o al chino de... bar que tienes aquí al lado de casa, pues elige el bar del lado de casa, porque son personas igual que nosotros que tienen un comercio pequeño. Sí, tenemos que apoyar a las pymes y al comercio local. ¿Verdad? Sobre porque todo. Sobre todo en nuestro pueblo mucha gente vive de la hostelería y apenas quedan... ¿Qué quedan? ¿Dos bares abiertos? ¿Tres? ¿Tres? Yeah, es que no obstante hay leyes que no puedes en plan quitar el trabajo a la gente que está trabajando para tú. Pero si no tienes para producir, no vas a producir y ya vas a tancar. Las multinacionales están sufriendo, pero no es a nivel de las pequeñas empresas. Pero las pequeñas empresas que gente... humilde, que vive de hacer cafés y cenas los sábados. Claro, a las multinacionales no les ha afectado nada. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ahorrar nosotros y consumir a la misma vez? Yo creo que un poco con cabeza, ¿no? Yendo a comprar lo estrictamente necesario, porque tendemos mucho a irnos a comprar cosas que no son de primera necesidad. Y luego, pues, en cambio de hacerte el café en tu casa, pues bajas al bar de la esquina. Y así intentas por lo menos ayudar, claro. En cambio de comprarte tu café y hacértelo en casa, bajas al bar y por lo menos un 3 euros que se lleva ese hombre. Que muchas veces sale más rentable que comprarte tu propio café, la verdad. Sí. Y ayudas a la gente. Yo creo que deberíamos hacer un equilibrio entre los dos. Un medio. Entre ahorrar y gastar. Pues sí, chicas, hay que salir adelante. ¿Salimos? Sí. Thank you.